El Mañana Online presenta Flash Informativo en vivo. Bien, ya estamos de regreso y en esta ocasión para lamentablemente informarles que esto que se ha puesto de moda en los Estados Unidos es una moda que no nos gusta a nadie. Otra víctima más a causa de arma de fuego. Esto alrededor de las 9 de la mañana horas locales del día de hoy, jueves 31 de enero. Un fiscal recibió 5 balazos afuera de lo que es el Palacio de Justicia del Condado de Kaufman, Texas, y fue llevado de emergencia al hospital. Mas sin embargo, las últimas noticias que nos están llegando a redacción es que el hombre fue herido y estas heridas fueron mortales. Esto fue frente al tribunal del condado de Kaufman, y que fue identificado como asistente del fiscal Marcos Hayes. Ha muerto a causa de las heridas una vez ya en el hospital. Un juez del condado de Wayne Gent confirmó la identidad de esta víctima. Tras los hechos se ordenó un cierre completo de las instalaciones y la búsqueda activa de todos los involucrados, que en este caso dicen haber sido dos. La portavoz del departamento del sheriff del condado de Kaufman, esta es Pat Laney, afirmó que los sospechosos emboscaron al ayudante del fiscal mientras se dirigía a la corte y le dispararon varias veces alrededor de las 8:50 de la mañana. Bueno, por su parte, el Departamento de Seguridad Pública ya envió una alerta para los policías de buscar un Ford Taurus viejo, modelo viejo, y los sospechosos están usando al parecer una indumentaria toda negra, y al menos uno de ellos está usando un chaleco táctico. Ya están tras la pista de estos dos criminales, pero no cesa esta ola de violencia en Estados Unidos, y esto hay que averiguar el porqué. ¿Por qué están desatándose este tipo de acontecimientos? Hay que hacer los estudios de perfil de cada uno de los involucrados para tratar de prevenir estos lamentables sucesos. Recuerden, esto es Flash Informativo en vivo. El Mañana Online presentó Flash Informativo en vivo.